Y lo que vamos a hacer hoy para empezar, dos partes. Primero, tengo una imagen que he convertido y la imagen que he convertido me genera un pequeño problema. Problema que algunos supongo que ya habréis solventado, pero lo vamos a repasar rápidamente. Si yo me voy aquí al Game Map, veréis que Screen Menu está en la posición 4000 y a continuación el siguiente sprite que hay en memoria, SP Red Ball, está en 7E80. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, 3E80, ¿que cuánto es? Mucho. 3E80, le faltan 180 en hexadecimal, ¿no? Le faltan 180, qué bueno tener calculadoras a mano, ¿no? Faltan 180 en hexadecimal para llegar a 4000. 380 son 256 más la mitad, 384, que se lo quitas a 16.384, que son los 4000, 16.000, ¿vale? 16.000 bytes una imagen. Si meto 2, ya casi me he quedado sin nada de memoria para mi juego. Esto es totalmente inviable. No puedo meter lo que es una imagen para pintarla cuando me haga falta, que es la imagen que tengo del menú. La primera aproximación para esto, una aproximación que podéis utilizar en algunos casos, es comprimir las imágenes. Comprimir las imágenes significa, nosotros cuando compilamos, ¿vale? Yo compilo y paso de un montón de ficheros que tengo en mi sistema, todo esto lo convierto en un binario. Mi binario, como ya sabéis, es una representación exacta de los bytes en memoria. Es decir, yo lo que tengo en un binario no es más que una ristra de bytes que es exactamente los mismos bytes que van a haber en la memoria una vez lo cargue. Entonces, cargar en memoria es, esto es un fichero que está en mi sistema de ficheros, y si esto es la RAM, yo para cargar esto en mi sistema de ficheros a la RAM, lo que necesito es saber dónde cargarlo. Porque si esta es la posición 0 de RAM, esto a lo mejor no va en la posición 0. Normalmente nuestros juegos, si no hemos tocado nada, van en la 4000. Entonces esto se le pone una cabecera que dice carga esto en la 4000. Y lo siguiente que dice la cabecera es cuando lo hayas cargado, salta a la posición donde empieza el código de main. En la misma cabecera añadimos la 4000 es donde tengo y la, por ejemplo, la 52A7 es donde empieza el código de main. Entonces, cuando vosotros ponéis run, run solo es un software que lo único que hace es, primero leo esta cabecera, dice, ah, vale, en 4000. Entonces se pone un puntero, por ejemplo, IX en 4000. Y lo siguiente que va haciendo es un byte a la 4000, un byte a la 4001, un byte a la 4002. Ya está. Uno a uno cargo los bytes y los pongo en memoria. Eso es lo que significa que un binario es la representación exacta de lo que va a haber en memoria. Es tal cual. Tenemos un programa que carga el binario y que lo que hace es coger los bytes uno a uno y ponerlos en memoria. Tal cual está. La cabecera de arriba, que es lo que se le añade a esto, en este caso en Amstrad se le llama cabecera AMS2, que son 128 bytes añadidos, lo único que es metainformación sobre ese binario para saber dónde hay que cargarlo y cuando termines de cargarlo es, ah, cuando termines de cargarlo vete a aquí, a la 5A7, haces un jump a esa posición porque ahí es donde empieza main. Ya está, lo cargas en memoria, saltas a main. Con lo cual, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si yo ahora, en este binario, he metido una imagen, la imagen son datos que están ahí. En un punto del binario, en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, en este caso cuando lo hemos visto antes, en mi punto la imagen estaba al principio, en 4000, podría estar en 5000, por ejemplo. Simplemente ahí empiezan los bytes uno a uno de la imagen. Y los estoy metiendo en 4000. Es decir, están en mi RAM, una vez lo lea, se copia la imagen tal cual a la RAM, para que yo lo único que haga con ello es copiar desde esa posición de RAM a la otra posición de RAM, que es la RAM de vídeo. Es lo que hago cuando quiero mostrar esa imagen. Entonces, todo lo que hago, yo cojo mi imagen y copio los bytes uno a uno, que los tengo guardados en la posición que viene dada por el binario. Pero estoy metiendo 16.000 bytes en ese binario, que van 16.000 bytes a mi RAM, que luego los convierto en 32.000 porque los copio de un sitio a otro. ¿Sí? Ese es el proceso. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Bien, lo que puedo hacer es, mi imagen original, que está aquí, este es mi PNG. Supongamos que el PNG, antes de guardarse al binario, pues se convierte en esa imagen binaria, ¿vale? Convertimos el PNG en el binario de 16.000 bytes, que luego viene a parar aquí, datos uno a uno. Bien, la otra opción que tengo es, esos datos yo los puedo comprimir. Y comprimir, como decía antes que estaba hablando con vosotros, no es más que decir, yo ahora tengo 16.000 bytes, que son números, por ejemplo, imaginemos que mis números fueran estos. Imaginemos que yo tuviera esto. Esos fueran mis datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal cual. Si esos son así, yo puedo guardar mi imagen poniendo esto. Ya está. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo lo que estaba guardando en mi imagen eran los números del 1 al 16.000 en orden. Solo tengo que guardar aquí el número de números que guardo y ya está, ya puedo reproducir esa lista. Esto es comprimir. Vale, comprimir en realidad, cuando se hace con datos genéricos, no es tan sencillo. Pero en realidad es lo mismo, solo estoy cogiendo unos datos que tengo y creando una nueva forma de representarlos que ocupa menos espacio. En vez de guardarme los primeros 16.000 números uno a uno, yo lo que hago es guardarme cuánta cantidad de números y ya, aparte, quizá en vez de esto necesitaría unos cuantos bytes más para tener un pequeño algoritmo que lo que haga es simplemente un bucle para ponerlos del 1 al 1380. Y ya está. Entonces necesitaría el algoritmo que escribe los números y el número de números que voy a meter. Con eso comprimiría cualquier número de números seguidos. Pero lo único que estoy haciendo es cambiar unos datos por otros que significan lo mismo. Esto es comprimir, ni más ni menos. Es guardar otros datos que guardan la misma información, pero en otro formato. Claro, como es otro formato, si yo este formato lo copio directamente a memoria de vídeo, no se van a ver los píxeles, porque es otro formato. Entonces, una vez está comprimida, la tengo que descomprimir para recuperar el formato original, que eso es lo que es descomprimir. Vale, el compresor que tenéis en CPCtelera se llama ZX7B. El compresor original es ZX7 y la B es de backwards, que es hacia atrás. El autor original es Einar Saukas y el que ha hecho la versión backwards que está en CPCtelera es Antonio Villena, que básicamente es... El compresor original descomprimía en memoria de izquierda a derecha, es decir, de direcciones más pequeñas a direcciones más grandes, y esta versión lo hace al revés, desde el final de un buffer hacia su principio, porque así el descompresor ocupa menos bytes y es más rápido, simplemente, por hacerlo de esa manera. Es un poco más incómodo el hecho de que yo no pongo el principio de mi byte, que es lo que estoy acostumbrado a poner el principio de mis buffers, ¿vale? Pero con esto ahorramos tiempo y espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en CPCtelera tenéis, por un lado, si vais aquí ponéis cpct_pack, que lo tenéis como herramienta en línea de comandos. cpct_pack solamente es un script que os permite ejecutar el compresor dándole ficheros, los que vosotros queráis, y produce un binario comprimido. Binario comprimido que luego podríais meter en vuestro binario de memoria, en cualquier parte, y descomprimir en memoria. Eso lo veremos ahora después, ¿vale? Entonces aquí simplemente ponemos las opciones, el fichero que queremos y los ficheros que se tienen que meter en esa compresión. Ahí tenéis todo explicado. Esto está automatizado aquí, en el fichero compression.mk. El fichero compression.mk llama al cpct_pack por debajo, pero genera las reglas del makefile, que como ya sabemos lo que hacen es asociar unos ficheros originales con el comprimido que va a generar, de modo que si cambiamos el original vuelve a generar el comprimido. Esa es la idea. Entonces, para generar aquí un comprimido, lo que hay que hacer es, con estas líneas, tenemos dos macros. Una es añadir a un pack y otra es generar ese pack. De modo que podemos meter varios ficheros en uno solo comprimido, que cuando luego lo descomprimamos estarán todos seguidos, uno detrás de otro en memoria. Yo quiero comprimir mi imagen primero la voy a necesitar que esté en binario. ¿Por qué? Porque yo cuando descomprima en memoria, lo que quiero es la representación esta de aquí. Estos bytes, que son los que yo tenía y que tengo ahora, porque he metido mi imagen tal cual en binario en memoria, eso es lo que quiero tener en memoria al final porque es lo que voy a usar. Yo voy a usar mi imagen, mis 16.000 bytes, los voy a usar tal cual, son los que necesito. Entonces, eso es lo que tengo que comprimir para que cuando lo descomprima salga eso, representación binaria. Así que normalmente yo aquí le voy a ir añadiendo ficheros binarios. Claro, ahora mismo mi imagen no se está convirtiendo directamente a binario. Mi imagen, en el image conversion, que lo tengo aquí, veréis que está aquí abajo, el formato screen, es esta de aquí, ¿vale? Le digo dónde quiero, formato screen, y que convierta el PNG a Screen Menu. Veréis que le pongo 2 ceros en el tamaño porque eso simplemente es para que coja el tamaño original de la imagen. Que la imagen está en 160 x 200 píxeles, le pongo 00, coge toda la imagen. Ya está. Esto de aquí no genera ahora mismo un binario, sino que genera lo que es la opción por defecto, que es la opción C. Esto está aquí, en Assets, Screen, Menú.c. Esto es lo que genera. Un fichero .c, que luego viene el compilador, que lo convierte a ensamblador, y el ensamblador cuando se ensambla se convierte a binario. Todo ese proceso lo hace el ensamblador, pero claro, el cpct_pack no hace ese proceso. Yo al cpct_pack le tengo que dar ya un fichero, y no le puedo dar esto que es texto, no le puedo dar el punto .asm que se genera porque es ensamblador, y el binario que se genera ya está integrado en el binario total, así que le tengo que dar un binario directamente, no le puedo dar esto. Vale, para darle un binario lo primero es convertir la imagen a binario. Así que aquí que la estoy convirtiendo a C, me copio esto y le digo que, oye, esta salida, set output, la quiero en binario. Vale, así que ahora menú PNG se convertirá en menú g.bin. Y este fichero de aquí que se convertirá en menú g.bin, bueno, en la carpeta src que es donde sale, ¿vale? Esta de aquí. Será esto más menú g.png. Y esta es la ruta, me la copio, ¿vale? Eso, que es lo que va a salir, es lo que yo quiero comprimir, esa será la imagen en binario. Y para comprimirla se la doy al compresor aquí. Mi imagen en binario y le pongo un nombre, por ejemplo, Screen Menu Z, para saber que es comprimida. Esto lo digo que salga en Assets Screens y sale así en el mismo sitio donde está Menu G PNG. ¿Vale? Bien, esto cuando lo compile ahora me va a decir que no tengo dónde está la salida, esto de aquí, ah, vale, que lo que no está es el original. Esto porque esto es un binario, lo he puesto con PNG, estaba poniendo menú PNG, no hay ningún PNG ahí, lo que se va a generar es el binario. Ahora sí. Bien, ahora me da error porque ya no tengo lo que tenía antes, no me importa, vamos a ver esto, para que veáis que todo esto primero convierte, todo esto son las llamadas a CPCT y mg-to-tileset, que son las que nos convierten los PNGs en nuestros distintos ficheros. Una de ellas lo convierte en binario, esto es el Red Ball, ¿vale? Me voy a ir bajando y aquí tengo spghost, ghost.c, warrior y, a ver, aquí menu g, ¿vale? Veis menu g y menu g, aquí está el comando que lo convierte, con su paleta, con su screen, con el ancho y alto que coge, ¿vale? Esto me genera, como veis aquí, assets menu g.bin y lo mueve a la carpeta, aquí lo pone, ¿vale? Mueve el menu bin a src assets screen menu g.bin, ¿vale? Todo eso os lo estoy mostrando para que veáis que cuando hagáis un make, a veces, si queréis trazar lo que ha pasado, por si hay algún error en el make, lo suyo es ir a mirar lo que las herramientas han generado, porque a veces puede que algo no esté saliendo como vosotros queráis. Justo después de crear el bin, este de aquí, aquí viene, si os fijáis, cpct_pack, ¿lo veis? Esta es la llamada al cpct_pack que genera el binario comprimido, y aquí veréis que genera un binario, un .h, un .h.s, un .bin. Bien, esto de aquí, ahora mismo, está mal, y esto os estará pasando a vosotros también. Esto puse un anuncio en Campus la semana pasada, ¿vale? Porque, si os fijáis, esto está generando otro binario. Además de un .s, un .h.s y un .h. El .s es el ensamblador que genera los bytes que luego nuestro ensamblador convertiría en binario que se añade a nuestro binario final. Y este binario que se genera aquí, que no debería de generarse, luego CPCtelera, como ve un binario, lo convierte a su vez a .c, que a su vez se vuelve a meter y genera una doble representación del mismo fichero. Ese binario no debería de generarse. Y os digo dónde está el fallo para que lo veáis, porque esto es, estamos usando CPCtelera 1.5, que es una versión en desarrollo, y como está en desarrollo, a veces pasan problemas como este estilo. El fallo, voy a entrar en CPCtelera, la carpeta configuración, hay los módulos y aquí está el pack, pack.mk. Este es el módulo pack.mk de CPCtelera, que es el que hace todo el follón de llamar al CPCT-pack y demás, y si os fijáis aquí en las opciones, hay una opción "-gb", que es la que genera el binario. Esa opción se añadió en un momento dado para hacer unas pruebas, y generó este error de retrocompatibilidad por el hecho de que genera un binario que luego genera otros binarios que no está controlado. Entonces esto podéis tener dos opciones, o venís aquí directamente y lo quitáis, o simplemente actualizáis CPCtelera, y al actualizar CPCtelera esto se actualiza. Si os habéis bajado CPCtelera como un git, habéis hecho un git clone, que es lo normal, se puede hacer un git pull, sin más, se actualiza con las últimas novedades que hay, y como esto era un fichero de script, ya no está el "-gb". Tal cual, los ficheros de script como este, cuando actualizamos CPCtelera se actualizan automáticamente, no hay que hacer más nada, esto es un script de make. Así que con eso nos corrige el problema, ¿vale? Sí que es verdad que si os actualizáis CPCtelera hay otras cosas que no se actualizan, como por ejemplo que ahora hay nuevas herramientas que están implementadas en C++, esas requieren no solo bajarse el fuente, que es lo que ha hecho el pull, sino compilarlas, llamar al make, ¿vale? Pero eso ya lo miráis aparte. Para esta en particular, ese problema está resuelto ahí. Ahora, como veis, hemos visto el problema aquí, yo ahora voy a hacer un make clean, y el clean veréis que no lo limpia todo. ¿Qué es esto? Esto fuera. ¿Vale? Fijaos que ahí se me ha quedado el Screen Menu Z, el binario, y el Menu Z.c, ¿vale? Esto se ha quedado de antes porque estaba generado, que no debía, el -g, y por tanto CPCtelera no lo tenía en cuenta y por tanto no lo borra. Así es que esto, fuera. Ahora que ya está todo limpio, ahora sí. Make. Seguimos teniendo problemas porque hemos metido cosas y todavía no las usamos, pero eso es aparte. Y ahora sí, si os fijáis, ya el pack nos genera lo que tiene que generar. Ya no genera un binario adicional, sino que el pack genera solamente un .s, nos informa de que ha pasado 16.384 bytes a 6.705, que es un pequeño ahorro de nada, o sea, nos hemos ahorrado casi 10K, ¿vale? 9K y medio es lo que nos hemos ahorrado. Dime. Efectivamente, al descomprimirlo los 16.000 vuelven a ser 16.000, pero como esto es una imagen que la vamos a descomprimir a memoria de vídeo, la descomprimimos cuando queremos mostrarla y cuando no, la memoria de vídeo la estamos reutilizando para escribir otras cosas. O sea que no es algo que nos vaya a ocupar 16.000 de manera permanente, pero lo que antes eran 16.000 que sí eran permanentes en memoria, y ahora lo que tendremos permanente si lo queremos mostrar todo el rato son 6.700. O sea, ahí nos hemos ahorrado 9.600. Ojo, una cosa, no nos hemos ahorrado exactamente 9.600. Esto es lo que nos ahorramos en el fichero. Pero hay que tener en cuenta que también metemos el descompresor. El código del descompresor, si lo usamos, ocupa un espacio. Y el código del descompresor en este caso son 67 bytes. No es mucho, ¿vale? En este caso salimos ganando de sobra, pero en otros casos hay que tenerlo en cuenta, porque cuando ahorramos poco, a lo mejor no compensa ese ahorro. En este caso sí. Bien, yo ahora tengo la imagen comprimida. Me vengo aquí y ahora veréis todos los ficheritos generados en screens. El menu bin es el que habíamos generado nosotros, ¿vale? Este es el binario de la imagen original, que ese sí CPCtelera lo está generando, lo tiene en cuenta, no va a generarnos nada raro. Y a partir de este bin es a partir del que ha generado estos de aquí abajo. Y aquí veréis en estos de aquí abajo que es el Z. Este es el que tiene la definición del array, simplemente estos son los datos comprimidos, tal cual, sin más nada. Tiene al final un marcador, porque como tenemos que después a la hora de descomprimir usar el final del array y no el principio, tiene un marcador ahí. Y veréis que esto está aquí también. Tenemos estas dos... nos ha generado estas dos constantes y tal para que podamos utilizar el acceso a esta parte, ¿vale? Bien, ahora que ya lo tenemos, vamos a ver cómo lo usamos. Para usarlo, ¿qué es esto? A ver si puedo abrir la ayuda de CPCtelera, que será más fácil desde aquí. Aquí. Vale, tenéis aquí en compresión, tenéis aquí el descompresor. Esto es lo que permite descomprimir esos ficheros o volver a cambiar la codificación al original. No. Vamos a ponerlo así, que así lo veréis. ¿Vale? Como veis aquí necesita dos parámetros, y los dos parámetros es lo que os decía, el final del destino y el final del origen. El origen es nuestros datos comprimidos, que ya hemos visto que tiene ese marcador final para que podamos ponérselo. Y el destino, en este caso, es una imagen. ¿Dónde va? A memoria de vídeo. ¿Y dónde es el final de la memoria de vídeo? FFFF, si no la hemos cambiado de sitio, que la podemos mover, podemos hacer doble buffer, por ejemplo, pero si no, esa es el final. Así que me voy a copiar la llamada y esto me lo llevaré al código y me lo voy a llevar a mi menú, para que al principio de todo, en vez de copiar la imagen, que es esto de aquí que ya no puede hacer, que por eso me daba error, ahora tendré que llamar al descompresor. Vale, voy a volver a poner esto. Y fuera. Vale. Muy bien. Ahora para poder poner esto, tengo que meter en HL el final del fuente. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo el final del fuente? Se ve en el punto h.s. Aquí, screens, screenmenu.h.s. Este fichero que me ha generado, yo lo podría directamente añadir, sin más. Puedo hacer un include. Assets, screens, screenmenu, z.h.s. ¿Cómo? Es que no sé de lo que estás hablando ahora mismo, de qué subrayado. Ah, vale. Bueno, aquí tengo Screen Menu Z End, ¿vale? Este es el que tengo que usar. Así que yo aquí, en HL, Screen Menu Z, End. Y ahora, en D, FFFF. Tal cual. ¿Sí? Solo me falta una cosa, que el de Crunch, este, no lo tengo en mis funciones de CPCtelera, lo tendré que añadir. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Eh? El clean, no he hecho clean, pero bueno, quería ver lo que salía. Menú S.8 include file error. Vale, ¿qué hemos hecho? Esta de aquí. Assets. Screens. Screen. Ah, que no hay N, lo he llamado Screen. Muy mal. Vaya desastre. Y ahora me dice que Screen Menu, que la tenía de antes, que no la encuentra. Vale, no sé si estaré referenciando todavía en algún sitio Screen Menu, parece ser que sí. Aquí, que tenía puesto un globo a la mano. ¿Vale? Ahora, teóricamente, yo lo que haré cuando llame al descompresor es precisamente que a memoria de vídeo se va a descomprimir de forma directa mi imagen comprimida. Y no sé si veis que se ha ido formando como de abajo arriba, ¿lo habéis visto? Lo que tardaba en descomprimir. Y ahí ya tengo la imagen. Y ya veis que aquí no falla la parte de abajo, porque ahora sí que tengo los 16.384 que estaban en el binario, que en los 16.000 de antes no estaban, ¿vale? Bien, ya tengo mi imagen, habéis visto cómo se comprime, habéis visto cómo se mira, pero ¿qué pasa cuando esto falla? Que esto hay veces que falla. Cuando esto falla, hay que comprobar el proceso y hay que mirar los datos. Bien, lo primero, cuando esto falla, es irse a la RAM, que muchos no lo estáis mirando. Es muy fácil equivocarse, yo ahora he puesto una constante, y he puesto en FFFF para descomprimir, y la constante que me indica dónde está el final de mis datos. Pero esto, veréis ahora después si descomprimo otras cosas, que tengo que hacerlo a mano, el cálculo, tengo que decir está aquí, tengo que decir ponlo aquí, y tengo que comprobar que cuando yo descomprimo cosas, acaban en su sitio. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es mirar mis datos y mirar que en memoria están igual. Lo primero es mi imagen, yo puedo ver en el map, yo puedo ver dónde está, ¿vale? Si os fijáis, Screen Menu Z6, aquí, esta es donde está, 4 et 30, ahí es donde está Screen Menu Z, y aquí es donde acaba, ese es el end. Entonces yo puedo ir ahí y ver los datos, y si veo los datos ahí, en 4e30, ¿vale? Vosotros no lo estáis viendo ahora, pero yo me voy a 4e30, ahí tengo los datos, lo que tengo que hacer es mirar mi binario original para ver que sean los mismos, que no me haya puesto un byte más a la derecha, un byte más a la izquierda, un byte más hacia abajo, que es muy fácil en esto equivocarse, sobre todo porque hay que poner un puntero al byte final, y si nos equivocamos en uno, lo que vamos a hacer es liarla, ¿vale? Y entonces fallará la descompresión, fallará todo, ese tipo de cosas pasan. Por no decir que estos datos los tenemos en memoria, y a lo mejor yo hago la primera ejecución de mi programa, y va bien. Pero el va bien puede ocurrir, ya habéis visto lo que pasa a veces cuando me equivoco, que algo con HL en algún sitio, me equivoco en un bucle, me salgo de sitio y sobrescribo zonas de memoria. Si alguien se equivoca y sobrescribe aquí en medio, al principio no vamos a notar nada, pero la siguiente vez que ejecute mi menú y llame al descompresor y empiece a coger datos de aquí que no significan lo que deberían, va a descomprimir cosas aleatorias. Y eso probablemente hará nuestro programa fallar. Entonces, esto es lo que os digo siempre, para comprobar los fallos de este tipo de cosas, seguid el proceso mirando los datos. Miro mis datos originales, miro mis datos comprimidos, miro su posición en memoria, miro que estén igual, miro que estoy apuntando a la posición que debo. Si todo eso está bien, normalmente las cosas van bien. Y cuando falla es porque algo de eso no está bien. ¿De acuerdo? Vale. Ya tenemos una forma de comprimir útil. En este caso, yo no recomendaría usar imágenes como esta, porque ya habéis visto que aún comprimiendo son 6K y medio largos la imagen. 6K y medio, no sé si vuestro código llega a ocupar 6K y medio. El código que yo tengo aquí no ocupa 6K y medio, ni de lejos, todo el código. 6K y medio es muchísimo espacio. Entonces, recomendaciones si queréis hacer un menú con imágenes o similar, pues en vez de poner una imagen a pantalla completa, os hacéis a lo mejor un sprite de un tamaño así, 2 o 3 textitos pequeños, o bien una imagen que se comprima mejor si queréis usar imágenes de pantalla completa. Las imágenes que tienen mucha repetición de colores y demás se pueden comprimir mucho más. Una imagen de 16K con muchas repeticiones puede llegar a quedarse en 2, en 1K y medio, y a lo mejor merece la pena. Pero si no es ese caso, mejor que hagáis otra idea distinta que ocupe menos, como pintar un sprite de este tamaño, pintar texto, en fin, otras opciones. Reutilizar los sprites de vuestro propio juego para hacer una especie de collage, pintándolo en pantalla, sería otra posibilidad, otra opción. Hacer que el manager del menú sea un manager como el game, que directamente use los sistemas para poner unas entidades en movimiento, por ejemplo, con unas patrullas, y entonces hacéis como hay juegos que muestran el menú con sus opciones y salen personajillos moviéndose. Entonces son opciones, ¿vale? Que ocupan menos que esto, básicamente. De hecho, esto ocupa tanto que en el Gauntlet original esto es una carga aparte. Es decir, cuando empiezas a jugar al Gauntlet te sale esto para que elijas personaje, y cuando ya has elegido personaje entonces empieza a cargar el juego. Para descargar esto de memoria y cargar otra cosa.